ojos con solo mirar. Nos complace estar aquí junto a mi compañera y amiga Judith Valdés. Gracias, Rosy. Hola, mi gente. ¿Qué hubo? ¿Cómo se siente? ¿Bien? ¡Bien! ¡Qué bueno, qué bueno! Contentísimos. Rosy Jerez, Judith Valdés aquí con ustedes. De verdad que es un placer. Yo también puedo y quiero que ustedes lo digan. Uno, dos y tres. ¡Yo también puedo! ¡Correcto! Pues esta actividad, como dice Rosy, para nosotros es un orgullo estar aquí en tarima, complacidísimos de verdad, con toda esta energía, con esta vibra positiva. Pero mientras tanto, señores, hay que poner esta actividad en manos de Papá Dios. Y pues para eso tenemos a Diego Cruzeta Castillo, que está aquí con nosotros y va a hacer la oración. Gracias, Papá Dios. Por este hermoso día. Por esta actividad, agradecemos estar aquí compartiendo con todos los niños maravillosos. Te damos las gracias por estar aquí. En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Club Rotarán Moca. Club Rotará Cayetano Hermosén, Club Interact Moca 2 de Mayo, Guías Scout Dominicanas, Scout Grupo 68 Moca, Los Perezosos, Adani Acosta y el equipo de Moca Superbike Team, Asociación de Pintores de San Víctor,
Bomberos de Moca, Defensa Civil, Oficina Municipal de Juventud, Francia Enríquez con su Escuela de Terapia Scala, NJ Productora, Entre Jerez, Yesenia Villar en representación del Colegio Educare, Equipo SBAL Nueva Generación, Yerena Pencosme y su grupo de gimnasia. Esta actividad es preparada para ustedes con todo amor de nosotros, con todo el empeño. Tenemos más de un mes trabajando en esto, día y noche, a veces noche sin dormir, solo por ustedes. Porque en verdad, cuando se trata de niños y más niños con estas condiciones, nosotros queremos hacer un aporte. Un aporte que vale, que no tiene precio. Un aporte que solo se paga con el corazón. El alma de todos nosotros fue entregada en esta actividad y si Dios nos lo permite, seguirá siendo entregada todos los tiempos que nosotros lo podamos realizar. Para mí, le soy sincero, era simplemente una actividad. Hasta aquel día que vinimos con Rebeca, vino Cristal, vino un niño que se llama Diego y Freylin también, cuando fuimos a la Escuela de la Diversidad, y eso marcó mi vida. Hasta ese momento yo nunca había tratado con un niño especial y para mí era una actividad más, pero después que trabajamos con esos niños, todo dio un giro de 90 grados. Quiero agradecerle a cada uno por estar aquí y por su apoyo. Gracias. Esto es como cuando tomamos un pan y lo echamos en una pecera. Simplemente aportamos una idea y todo el que está aquí está aportando con un granito de arena haciendo esto posible. De verdad te lo digo, no Mucantín, no Rotará, Moca, 2 de Mayo. Esto es una actividad de ustedes, el esfuerzo de cada uno que está poniendo un empeño para que esta se dé excelentemente bien como se está dando hasta ahora. Así que yo quiero que mantengan un ánimo positivo, sonrisa, cero quejas, darle una sonrisa a un niño de esos que está ahí a tu lado que quizás la necesita bastante, ¿ok? Vamos a trabajar fuerte y hoy vamos a dividir pronto ya esto, cada uno a los diferentes deportes. Y yo quiero que todos demos un apoyo y estemos ahí con esos niños diciéndoles que sí se puede y que ellos también pueden. Muchas gracias. Sabes que se puede, que puedes intentar, que se pueda. Pintarnos en la cara con color esperanza, brincar al futuro. Con el corazón. Gallinita Josefina, vivía en su corral feliz, hasta que un día sin quererlo, se volvió loco con el tren. Hoy es la mejor bailarina que se conoce por aquí. Ya no le gusta la falla, pero con los huevos y su pico suena así. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.